seguimos, ¿no?, con nuestra transmisión. Hemos llegado ya hacia la parroquia Taday, en donde nos dirigiremos a la comunidad de Violán. Estamos ya en una organización para dirigirnos junto a las comparsas de la misma comunidad. Tenemos la presencia de las señoras platilleras, ¿no? Tenemos la presencia de las señoras floreras esta tarde, ¿no? Floreras, que está colaborando con esta procesión hacia la comunidad de Violán. Somos los inmigrantes de Azogues, somos los devotos de San Francisco de la ciudad de Azogues. Estamos rindiendo homenaje a nuestro patrono San Francisco de Asís, que nos toca hoy la fiesta, y espero que salga todo bien y que no sea la primera vez ni el primer año que él nos visite en la ciudad de Azogues. Todos residimos en la ciudad de Azogues, prácticamente yo soy azogueña, no soy de acá, pero un día llegó a mi casa y nunca lo dejé, y estoy a seguirle hasta que él me preste la vida y la salud. Es la devoción a San Francisco de Asís, sí, ¿no? Es la devoción, porque él nos brinda la comida, él nos da la vida, la salud, y debemos seguir la tradición de nuestros antepasados y nuestros mayores. Siendo, ¿no?, viviendo lo que son las costumbres y tradiciones. Estamos ya en una organización para dirigirnos hacia la comunidad de Violán. Tenemos la presencia de la banda de pueblo también en esta tarde, ¿no? Tenemos también la danza folclórica de nuestro Ecuador, ¿no? Reviviendo las costumbres, las tradiciones de nuestros pueblos. Hemos llegado ya, por situaciones de cobertura, no hemos podido transmitir lo que es durante la llegada hacia la parroquia. Pero estamos ya acá, como podemos observar, ¿no?, la presencia de esa niñez, ¿no?, de la niñez que revive la danza folclórica, reviviendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, acá lo que es en la parroquia Taday, ¿no? Estamos justamente en el centro de la parroquia Taday. Aquí, muchos que estarán observando nuestra transmisión en vivo, les saludamos desde la parroquia Taday. Comenten desde dónde nos están observando, ¿no? Es una de las parroquias más antiguas del Ecuador, una parroquia patrimonio cultural, ¿no? Pueden investigar en Google, ¿no? Pueden investigar los 480 y algo de picos que tenemos, ¿no?, que es una parroquia patrimonial cultural, ¿no? Les invitamos a que vengan, visiten también un fin de semana en una parroquia súper tranquila y relajante, para que visiten con su familia, ¿no? Estamos en una hermosa tarde, también ya culminando el día, estaremos dirigiendo hacia la comunidad de Violán, ¿no? Estamos acá también con un organizador, ¿no? Vamos a comentar qué es lo que vamos a realizar en estos momentos ya. Muy buenas tardes, noches, tardes, querido público, queridos los que están revisando, los que ven las páginas de Pilas Taday. Quiero saludarles a todos. También vamos a empezar ya lo que es con la procesión desde la parroquia, vamos hasta la comunidad como es San Francisco de Violán. Todos invitados para pasar unas fiestas bien bonitas, de paz, de armonía y mucha alegría. ¿Qué tendremos de hoy en la noche? Hoy en la noche tenemos danzas, tenemos los juegos pirotécnicos, el gran show artístico con la presentación de los del río. Los Hayas, ¿no? Hayas también. El plato fuerte de la noche. El plato fuerte, los castillos y todos. Invitados y bienvenidos. Muchas gracias. Y a todos los que acompañan acá para salir en la procesión. Muchas gracias. Nos acompaña un hermoso paisaje, ¿no? Un hermoso paisaje les mostramos, ¿no? Les mostramos a través de esta transmisión en vivo, aprovechando de que estamos acá en la hermosa parroquia de Taday, ¿no? Miren cómo podemos observar la hermosa iglesia patrimonio cultural, ¿no?, que ya tiene acá reconocido. Es una de las parroquias más antiguas a nivel del país. No les miento, vayan, googleen y ahí tendrán lo que es la historia
de la parroquia Taday, ¿no? Estamos también ya cerca de las fiestas de acá de la parroquia Taday y estamos acá transmitiendo estas culturas, estas tradiciones, ¿no? En honor a San Francisco de Asís nos dirigiremos hacia la comunidad de Biolán, ¿no? Comenten desde donde nos están observando. Saludos también a Berta Calla, a Luz Mejía, Maribel Cumbe, ¿no? A Guayacochango, desde donde nos están observando. Estamos transmitiendo desde la parroquia Taday, ¿no? Pertenece lo que es al cantón Azogues, provincia del Cañar. Estamos a media hora del cantón Azogues, ¿no? Vengan y disfruten, ¿no? Que vamos a estar con muchas sorpresas en estas hermosas fiestas, ¿no? De esta hermosa comunidad que pertenece lo que es a la parroquia Taday, ¿no? Estos son las famosas floreras, ¿no? Las famosas floreras. Vamos a preguntar si es que el día de hoy va a estar tal vez para el público con algún baile tradicional de ustedes. Hola, muy buenas. No, el día de hoy no. El día de mañana sí estaremos en lo que es en el momento de la entrega de la cancha, para lo que es el toreo. En ese momento estaremos nosotros ahí compartiendo con los del grupo prácticamente, todos aquí las hermosas patilleras. Estaremos compartiendo el día de mañana lo que es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Nos comentaban también de que hay un concurso de platilleras, ¿no? Ah, sí, pero no vamos a participar. Hágale una cordial invitación a todas las platilleras que nos pueden también estar observando, ¿no? Claro, bueno, a todas las platilleras que se tengan acá, lo que es a Taday, a Biolán, para que concursen, para que sean partícipes de estas hermosas fiestas de honor a San Francisco.